da mucha vergüenza estar hablándole a una máquina, pero después de tanto tiempo necesito desahogarme. ¿Sabes? Esta mañana, mientras me arreglaba para ir al trabajo, se me ha enredado el pelo como cuando tú me peinabas después de la ducha. ¿Te acuerdas? Por un momento me he vuelto a ver sentada contigo en el bebé rosa, ese que teníais en casa. La de veces que la abuela y tú me contasteis que aquel cuarto de baño pertenecía a una antigua princesa china. Vosotros siempre con vuestras fantasías. Y yo que me las creía. Qué justo fue que tu Rafael se te fuese tan pronto. También de golpe me he visto contigo en el campo de nuestro Athletic. Cómo disfrutabas gritando. La verdad es que la mayoría de las veces el fútbol era lo de menos. Aquello iba más a estar un rato juntas, charlar, contarme mil veces cuando fuimos supercampeones. Ahí fue también donde me enseñaste que es algo que seas árbitro. No está mal equivocarse. El problema es no saber pedir perdón. Por eso te llamo, abuela. Para pedirte perdón aunque sea tarde. Por todos los momentos en los que no he estado contigo desde que mamá y tú perdisteis el contacto. 7 años es demasiado tiempo sin contarnos nuestras cosas. Tú no te merecías algo así. Tú que siempre cuidaste de nosotros sin pedir nada a cambio. Como cuando pusiste los ahorros de aquella casita en la playa para ayudar al tío con el aval de la frutería. O los 2 euros escondidos en la mochila para la merienda. Se me rompe el alma de pensar que has pasado todo esto tú solo. Si los tuyos cerca. El miedo. Lo siento mucho, abuela. Tú no te merecías algo así. Ojalá te hubiera dicho todo esto antes y hubiéramos recuperado el tiempo. Sé que lo necesitabas. Y yo también. No se apure con las muletas, Lisa, ya voy yo. Te quiero mucho, abuela. Si aquí nunca llama nadie, se habrán equivocado. ¿Hola? ¿Sí? No, no, espere, no cuelgue, no se ha equivocado. Sí, es la casa de Luisa Rodríguez. Yo soy Rubén, de Cruz Roja. Le echo una mano con lo que me deja. Claro, está aquí, se la paso. Por su cumpleaños. Madre mía, 84 palos ya y los que le quedan. Ya he visto que habéis salido. Pasadlo muy bien. Ah, Irene, recuerda que mañana a las 12 en la central de Cruz Roja. Tenemos muchísimas ganas de tenerte con nosotros como voluntaria. Un beso muy grande a las dos.